es mi hermano del alma, realmente el amigo. Grabando. Hola papi, yo tu hija más linda, preciosa, hermosa, la más linda de todas. Te extraño mucho. Y en este día muy especial hemos preparado esta pequeña sorpresa que fue idea de mi mamá por el TV. ¿Y tu papá tiene otra hija ahora? No, yo soy la única, pero soy la más linda y maravillosa. Ah, está. Y decía, bueno, te extraño mucho y tú sabes que un día así especial me gustaría poder pasarla ahí contigo y agarrar tu cabellito así, pero ya pues, estamos un poquito lejos ahora, quizás el próximo año, yo creo que sí. Te extraño mucho. Hace 2 años, si no me equivoco, que yo la... No, 3 años que la pude pasar contigo en tu día y fue muy bonito, ¿no? Quién sabe, sorpresas así puedan ser más seguidos. Ahora que... No, estoy en la garganta acá mi cámara. Y... quién sabe ahora en este nuevo tiempo y rumbo que estoy tomando como actriz pueda ganar lo suficiente para eso, para viajar, para salir, para estar de nuevo con ustedes, pasar más tiempo, tener una vida así un poco más rica. Te amo mucho, papi. Estoy bien, no paso hambre, no paso necesidades. Quiero que estés tranquilo en ese sentido, me doy mis lujos dentro de lo posible y ya. Y te amo mucho, te extraño un montón. Y quería decirte que estoy esperando tu... ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Broma! Te amo, papi. Feliz día. Hola pa, feliz día. Espero en realidad que pases un día increíble en compañía de nosotros, aunque en realidad hoy tengo que ir a trabajar, voy a regresar para compartir un momento en familia. Quiero agradecerte en realidad por todos estos años, por toda la dedicación que nos das. En realidad eres un excelente padre. Nunca, absolutamente nada nos faltó algo y creo que es mérito tuyo, mérito de mi mamá y en realidad estoy orgulloso de que seas mi papá. Te amo, que pases un feliz día. Han pasado muchas cosas, un montón de cosas.
y todas esas me han llevado a aprender y entender que el sacrificio que ustedes nos hacen es realmente muy grande. O sea, sin ustedes, ni Giancarlo, ni Diana, ni yo podríamos estar aquí y seguir adelante. Y quería agradecerte por todo lo que haces, por cómo te esfuerzas por nosotros y para llevar un pan a la mesa cada día. Pese a las complicaciones que puedas tener, sigues impulsándote hacia adelante, pese a los días malos que tengas, sigues intentándolo. Y quería agradecerte por eso, por no darte por vencido, por mantenerte como ese pilar que mantiene la casa y la familia unida. Con tu mamá también ustedes dos son los más grandes apoyos que Giancarlo, Dayan y yo podremos necesitar. Y agradezco que tú seas mi papá, por todo el apoyo que me has dado. Y a todos, quería desearte un feliz día del padre. Y te amo con todo mi corazón. Gracias por siempre estar ahí. Y recuerda que siempre estaremos ahí también para ti. No creas que estás solo, porque somos una familia y para eso estamos, para apoyarnos siempre. Feliz día, pa. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo. Hola amor, feliz día de los padres, que tu día sea increíble y gracias papá otra vez, papá sensacional, yo sé eso, lo sé, yo siempre soy en mi corazón, Dios te bendiga. Dios te bendiga siempre. Sea esa persona. Me levanto en tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Es que yo por ti me muero. Eres todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Sueño. Tú eres mi sueño. Ay, que nadie. Hola papá, ¿cómo estás? Bueno, quería hoy por aquí grabar este video y pasar para saludarte por el Día del Padre. Espero que estés muy bien, bueno, pidiéndole a Dios siempre que te dé salud, tranquilidad. Bueno, quería decirte a la vez agradecerte por todo el tiempo que tú has pasado conmigo, que a pesar de no ser mi padre biológico, sino un tío, siempre has estado conmigo apoyándome, siempre has estado conmigo alentándome de una u otra manera. Si bien es cierto, ahora no pasamos mucho tiempo juntos, pero sabes que por el trabajo que tengo, a pesar de eso, siempre estás presente en mi mente, en mi corazón, en mis oraciones y por supuesto
tú sabes que te amo, que te quiero con todo mi corazón. Te agradezco a ti, a mi tía Jessica, a mis primos, a Diana, John Carlos, Fabricio, que los quiero como unos hermanos. Le doy gracias a Dios por haberme dado esta hermosa familia. Y bueno, a nombre de ellos y mío, de mi esposa Lisbeth, de mi hijo Joshua también, desearte un feliz día del Padre, que Dios te bendiga, te dé mucha salud y que por supuesto te permita aún y nos permita a nosotros estar al lado de ti. Bueno, a nombre de mis hermanos, Diana, Fabricio, Giancarlo y mío, quiero dedicarte esta canción con mucho cariño para ti. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Siglo con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Desde lejos, pero somos tan distintos. Desde que casó con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Carlos, negrito lindo de mi corazón, te amo mucho, un besote, feliz día del Padre de parte de tus hijos Diana, Giancarlo, Fabricio y Lucho, te amo, negro lindo.